Hola, una roca repleta de betas ha llamado la atención del equipo científico del vehículo explorador Perseverance en Marte. Bautizada por el equipo como Chiyawa Falls, esta roca en forma de punta de flecha contiene rasgos fascinantes que podrían contribuir a dilucidar si Marte albergó vida microscópica en un pasado remoto hace unos 3.000 millones de años. El análisis efectuado por los instrumentos a bordo del rover indica que la roca posee cualidades que se ajustan a la definición de un posible indicador de vida antigua. La roca muestra señales químicas y estructuras que podrían haberse formado como consecuencia de la existencia de vida hace muchísimo tiempo, cuando la zona explorada por el rover contenía torrentes de agua líquida. Y esto es fundamental, agua líquida. Se están considerando otros factores que podrían explicar las características observadas y serán necesarias futuras investigaciones para determinar si la existencia de vida antigua es una explicación válida o podría haber una explicación alternativa. Vamos al vídeo y a la explicación. Un objetivo clave de la misión Perseverance en Marte es la astrobiología, lo que incluye el almacenamiento de muestras que puedan contener indicios de vida microbiana muy antigua. El rover caracteriza la geología y el clima del planeta en el pasado para ayudar a allanar el camino para la exploración humana del planeta rojo y convertirse en la primera misión que recolecta y almacena rocas y regolitos marcianos. La roca que vamos a estudiar en este vídeo es el 22ª muestra de núcleo de roca recolectada por el robot. Fue recolectada el 21 de julio de este año 2024, mientras el rover exploraba el límite norte de Neretva Valles, un antiguo valle fluvial de 400 metros de ancho que fue esculpido por el agua que se precipitó en el cráter G0 hace mucho tiempo. Se diseñó el recorrido del Perseverance para asegurarte que vaya a zonas con potencial para encontrar muestras científicas interesantes. Este viaje por el lecho del río de Neretva Valles dio sus frutos, ya que se ha encontrado algo que no habíamos visto nunca antes. Diferentes imágenes de Chiyawa Falls, escaneadas con el instrumento Sherlock del rover, indican que esta roca contiene compuestos orgánicos, aunque estas moléculas basadas en el carbono son consideradas los componentes básicos de la vida, también pueden formarse mediante procesos no biológicos. Chiyawa Falls es la roca más desconcertante y compleja, potencialmente importante, que Perseverance haya investigado hasta ahora. Por un lado, tenemos nuestra primera detección convincente de material orgánico, manchas de colores característicos que son indicativas de reacciones químicas que la vida microbiana podría utilizar como fuente de energía, y pruebas claras de que el agua, que es necesaria para la vida, alguna vez pasó por las rocas. Siempre hablamos de agua líquida. Por otro lado, no se ha podido determinar con exactitud cómo se formó la roca y hasta qué punto las rocas cercanas pueden haber calentado a la roca Chiyawa Falls y contribuido a la formación de estas características. Otros detalles sobre la roca, que mide en torno a 1 metro por 0,6 metros y lleva el nombre de una cascada del Gran Cañón, también han despertado la curiosidad del equipo. En su búsqueda de señales de vida microbiana antigua, la misión se ha centrado en piedras que podrían haber sido creadas o modificadas hace mucho tiempo en la presencia de agua. Este es el tipo de observación clave para la que fue construido el instrumento Sherlock. Unas grandes vetas blancas de sulfato de calcio se extienden a lo largo de la roca. Entre esas vetas hay franjas de material cuyo color rojizo sugiere la presencia de hematita, uno de los minerales que dan a Marte su característico tono oxidado. Cuando Perseverance examinó más de cerca estas regiones rojas, encontró decenas de manchas blanquecinas de forma irregular y tamaño milimétrico, y cada una de ellas estaba rodeada de material negro, parecida a manchas de leopardo. El instrumento Pixel del Perseverance ha determinado que estas aureolas negras contienen hierro y fosfato. Estas manchas son una sorpresa. En la Tierra, este tipo de características de las rocas se asocia a menudo con el registro fosilizado de microbios que viven en el subsuelo. Las manchas de este tipo en rocas terrestres sedimentarias pueden producirse cuando las reacciones químicas donde interviene la hematita
hacen que la roca pase del rojo al blanco. Esas reacciones también pueden liberar hierro y fosfato, las posibles causantes de la formación de las aureolas negras que se ven en las fotografías. Las reacciones de este tipo pueden ser una fuente de energía para microbios, lo que explica la asociación entre las características y los microbios en un entorno terrestre. Esto es posible en Marte. En una de las hipótesis que baraja el equipo científico del Perseverance, en esta roca fue depositada inicialmente en forma de lodo con compuestos orgánicos mezclados que acabaron cimentándose en forma de roca. Posteriormente, un segundo flujo líquido penetró en las fisuras de la roca, permitiendo depósitos minerales que crearon las grandes vetas blancas de sulfato de calcio que se aprecian hoy en día y dieron lugar a estas manchas. Aunque tanto la materia orgánica como las manchas de leopardo son de gran interés, no son los únicos aspectos de la roca Yeyaba Falls que confunden. Hay sorpresa al descubrir que estas vetas están repletas de cristales milimétricos de olivina, un mineral que se forma a partir del magma. Está presente en el manto de la Tierra y de los objetos diferenciados. El olivino podría estar relacionado con rocas que se formaron más arriba en el borde del valle fluvial y que pueden haberse originado por la cristalización de magma. De ser así, el equipo tiene otra pregunta para responder. ¿Podrían el olivino y el sulfato haberse incorporado a la roca a temperaturas tan altas que harían que el entorno no fuera habitable, creando una reacción química abiótica que dio lugar a las manchas de leopardo? Se ha bombardeado esa roca con láser y con rayos X y se ha fotografiado literalmente de día y de noche, desde casi todos los ángulos imaginables. Perseverance no tiene nada más que ofrecer a este estudio. Para comprender plenamente lo que realmente ocurrió en el valle fluvial marciano del cráter G0 hace miles de millones de años, nos gustaría traer a la Tierra la muestra de Yeyaba Falls para poder estudiarla con los potentes instrumentos disponibles en nuestro laboratorio. Esta misión está dejando estas muestras para que una misión posterior en el futuro las recoja y las envíe a la Tierra para su estudio. Muchas gracias por llegar al final del video, espero que les haya gustado y si es así, no duden en suscribirse y enviarle este link a las personas que ustedes crean que les guste. Hasta luego.